El 85% de actas capturadas y contabilizadas, y nos da hasta ahora casi 65% de participación ciudadana en Puebla, nuevamente casi 5 puntos arriba del promedio nacional. Estamos hablando que se traduce en más de 3.200.000 votos, considerando una lista nominal de 5 millones de personas para votar en territorio nacional y en el extranjero. Así que sin duda fue una jornada con mucha participación, y eso también explica las intensas horas de trabajo que tuvimos que contar con nuestros funcionarios de casilla.